Ilan Stuhlman, que fue embajador de Israel aquí en la Argentina y tenemos el gusto de conocerlo. Ilan, buen día Nación, soy Luis Novarezio, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, gracias Luis, es un placer estar acá otra vez. Igualmente para nosotros. Contame cómo viviste este ataque de Irán allí en Israel. Mira, es un poco, te da un poco de miedo porque Irán es un país, no es la primera vez que Irán está atacando a Israel. Irán está atacando a Israel, Estados Unidos, Argentina. ¿Quién más puede saber mejor qué hace Irán que los argentinos? Con dos ataques gigantescos terroristas, con todos los muertos, y hasta hoy no permiten que se interroguen los culpables de eso. Así que no es la primera vez. Irán hace ¿cómo se dice eso en español? Esto, como otros grupos que hacen para ellos, como Hezbollah, como Hamas, como grupos chiitas en Irak, como los Houthis en Yemen. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es que por la primera vez Irán atacó directamente a Israel. Esto es un nuevo patamar que muy, muy, muy importante. Y como dijo Gabriel antes, estamos en un dilema muy grande, porque si no reagimos, perdemos nosotros la fuerza, la deterrence, como se dice en inglés, en frente a los iraníes. En esta zona, si no sos fuerte, es peligroso. Por otro lado, ahora tenemos una coalición internacional con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que es una oportunidad también. Y si nosotros reagimos ahora abiertamente, podemos perder esta coalición y todo lo que significa esa coalición. Claro. Esta coalición ahora puede resolver la cuestión de Gaza, podemos reentrar con Arabia Saudita en un proceso de paz que estábamos para terminar y fue cortado con el masacre que pasó de Gaza en Israel. Así que es un dilema. Yo estoy contento que no tengo que tomar la decisión, porque las dos decisiones opuestas tienen un precio alto, las dos. Claro. Yo estoy seguro que Israel va a reagir en el momento justo y de la forma justa. Ilan, en el medio de esto, algo que a mí personalmente me parece escalofriante, que hace desde el 7 de octubre, 6 meses, hay 133 personas secuestradas. No siento que la comunidad internacional reaccione de la manera que debería reaccionar y sé que te toca muy de cerca. ¿Cómo vivís esto, Ilan? Mira, yo tengo todavía un primo ahí, una prima que fue muerta, sus hijos fueron capturados y retornados en una de la única vez que conseguimos llegar a un acuerdo. Es muy frustrante, porque ya no está en la agenda de los medios internacionales. En Israel todavía sí, pero jamás continúa. Y vos ahí entendés qué tipo de gente es. Hay ahí chicos de un año, hay viejos, hay gente de todos los tipos pasando violencia sexual, siendo asesinados, y no pasa nada. El mundo dice Israel está se comportando mal, etcétera, etcétera, y ya se olvidaron de los 1.200 civiles que fueron masacrados de una forma brutal cuando entraron Hamas en Gaza. Así que sí, es una frustración muy, muy dura. Y también, viste, yo soy una persona, ya no soy más embajador, ahora puedo hablar lo que pienso realmente. Yo soy una persona por la paz. Yo creo que la paz en la forma de decidir conflictos, y yo creo que un día podemos conseguir la paz con los palestinos, así como conseguimos con Egipto, con Jordania, pero es muy difícil cuando tenés ese tipo de terror. Claro. Y tenés que decir a la gente, mira, no son todos así, porque si vos, la verdad es que si vos andás en Gaza, yo no sé los números, pero la gran mayoría de los palestinos en Gaza apoyan a Hamas y están contentos que Hamas hizo el masacre que hizo. Así que te da una sensación de desespero, que ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto? Vos sabés, Ilan, que está aquí con nosotros Gabriel Ventasgal, que acaba de llegar a Buenos Aires, y yo le decía, en medio de las discusiones, Gabriel, que hay sobre tal, quién inició, quién no inició, ¿verdad? Israel ocupó
ilegítimamente un territorio que era de los palestinos. ¿Qué se puede decir a esto? Lo que pasa que en América Latina en general y en varios lugares de Occidente adoctrinan a las personas que los conflictos son por tierras o por cosas materiales. Hay conflictos por petróleo, por agua, por cosas materiales. Entonces te dicen que el conflicto es por tierra o por ocupación. Ojalá que fuese por ocupación. Porque si fuese por tierras, Luis, yo reconozco que vos tenés derecho a las tierras y vos reconocés que yo tengo derecho a las tierras y nos dividimos las tierras. ¿Bien? El conflicto, lamentablemente, acá es un conflicto religioso, no por parte de Israel, por parte de los palestinos, del mundo chiita, por ejemplo, que consideran que ningún Estado judío en ninguna frontera debe permitirse. Entonces, la forma de atacar imita costumbres religiosas. Y cuando atacaron a Israel, no dijeron ocupación, ocupación, que viva Miriam Bregman. Dijeron Allahu Akbar. Entonces te das cuenta que el concepto es concepto netamente religioso. Por eso para hablar del Medio Oriente tenés que especializarte en religión, en religiones comparadas, en temas que habitualmente una persona que se formó en materialismo no domina. Claro, totalmente. Ilan, ¿cómo es el día a día viviendo ahora en Israel con esto que ha sucedido? Igual, Israel es un país fuerte, la gente tiene mucha capacidad de salir de un desastre a otro. Mi hija postó ahora en su Facebook cómo pasar de una noche con miedo existencial, porque no sabía si va a caer un misil en su cabeza, a agendar un café con amigos ahora mañana en Tel Aviv. Vivimos así y vamos a continuar. Es un país fuerte, la gente tiene un espíritu de lucha, espíritu de sobrevivencia. Yo no creo que vamos a sufrir con eso. Yo pero lo que siento, y creo que tenemos que decir eso acá también, que no son todos los árabes y no son todos los musulmanos que tienen esta creencia y este odio por Israel. Yo, como sabes, serví acá en Dubái, fui el primero cónsul general, el jefe de misión en Dubái, y tengo muchos amigos que son religiosos, musulmanos, y que no tienen ningún problema con judíos. Hay una comunidad judía cada vez más grande, una comunidad israelí, porque acá se hace negocio muy bien. Así que yo creo que también tengo amigos que conocí acá que son sauditas, de Arabia Saudita. Yo creo que el movimiento fundamentalista que Irán está empujando, Irán está perdiendo, la verdad. Irán solo que son muy capaces, pero si esta coalición con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, consigue empujar Irán a un corner, ¿cómo se dice? A un punto que tienen que aceptar, yo creo que podemos llegar a un acuerdo de paz. Bien. El problema es Irán nuclear y qué va a pasar cuando Irán llegue a tener capacidad de la bomba. Nosotros, Israel, ya 20 años que grita en todos los foros internacionales diciendo, miren que en gente así, tener una capacidad nuclear es peligroso. Yo creo que ayer fue la prueba que Irán no es un país, no es que no es un país racional, pero tiene una racionalidad que es extremadamente diversa y que puede hacer mucho daño, no solo a Israel, a todo el mundo occidental. Un fuerte abrazo, como siempre, Ilan. Ojalá que nos veamos pronto, ojalá que sea allá, y lo mejor para vos y la familia. Para vos también, Luis. Todo bien. Cuídate, hasta luego. ¿Qué percepción tenés de cómo va a desarrollarse este conflicto? ¿Qué crees? Bueno, hasta ahora lo que vimos es la estrategia de los proxies, ¿verdad? Utilicemos a Hezbollah para que haga el trabajo que nosotros no queremos hacer. Yo creo que ahora Irán intenta mostrar que ellos también son un poco valientes y hacen algo para cumplir. Pero la verdad es que el conflicto con Irán se arrastra hasta el año 79. Entonces, todo el tiempo han habido tipo de eventos, a veces a través de Hezbollah, a veces en contra de Irán. Irán suele atacar o de forma indirecta o bien atacando a extranjeros. Entonces, lo que ustedes mostraron que hizo el presidente Milei, creo, entre otras cosas, que es un acto de mucha responsabilidad del gobierno. Vamos a proteger a la ciudadanía argentina porque nos puede pasar también a Argentina, como ya ocurrió.
Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Probablemente veamos cada vez más enfrentamientos directos entre los dos países, porque Israel no va a permitir que Irán acceda a una bomba nuclear, porque existe algo llamado la doctrina Begin. Y la doctrina Begin dice, si hay un país que quiere erradicar de la faz de la tierra a Israel y accede a material nuclear, Israel debe intervenir con la ayuda norteamericana o sin la ayuda norteamericana. Ya ocurrió en el 81, el reactor nuclear de Osirak en Irak. En el 2007, en el reactor nuclear norcoreano en Siria. Y también seguramente ocurrirá ahora frente a Irán. Súper recomiendo que lean este libro de Gabriel Ventasgal, que es para todos, pero especialmente para los que sabemos poquísimo de la cuestión de Medio Oriente, que son 300 preguntas en 300 palabras. La verdad que es un placer verte. ¿Te quedás hasta cuándo? Y hasta fin de semana. Hasta fin de semana. Bueno, un placer. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Alguna novedad con el tema dólar y eso? Igual. 1.005. Después hablamos de prepagas, de la gente que se baja de las prepagas porque ya no tienen cómo bajarse de plan, ¿no? O sea, han ido...